Señoras y señores, le damos la bienvenida al primer simposio internacional Bioeconomía Argentina 2013, bajo el lema Biomasa, Innovación y Valor Agregado. Gracias. Bueno, vamos a ahora tocar este tema de la biomasa a partir de residuos agrícolas, vegetales y animales. Y en primer término, mencionarles dos características fundamentales que hacen a la biomasa y que condicionan su utilización, ¿no? Que es, en primer término, su contenido energético. Tenemos un bajo contenido energético por unidad de volumen o de peso, y la eficiencia energética en cuanto a su captación por unidad de superficie es relativamente baja, como ven en esos números, lo cual nos da la otra característica, que es la densidad energética por superficie. O sea, son las dos características fundamentales que nos condicionan el uso de todo tipo de biomasa, que es fundamentalmente esa baja densidad energética y la alta dispersión geográfica que tiene la misma. ¿Cuál es el proceso de generación de esa biomasa? Bueno, procedente de residuos. Mis anteriores expositores mencionaron algunos, con los residuos agrícolas, los residuos forestales, los residuos procedentes de toda la producción animal y también los procedentes de toda la agroindustrialización, de la transformación primaria y secundaria, para dejar de lado todos los grandes concentradores de residuos que son nuestras grandes ciudades urbanas mundiales, que en definitiva concentran gran cantidad de nutrientes y de energía. Esta generación de biomasa fundamentalmente la estamos empleando para bioenergía y también para bioproductos, lo que se relaciona con la bioeconomía de este simposio. ¿Cuáles son las tecnologías de conversión? De acuerdo al tipo de materia prima de que estamos hablando, hay diferentes tecnologías maduras y ya establecidas a nivel mundial que nos brindan diferentes tipos de productos bioenergéticos, gaseosos, líquidos y sólidos, y a su vez distintos coproductos que se van sumando a esa generación de energía. De acuerdo a si el residuo es abundante en azúcares y almidones, o es abundante en lignina o en aceites, va a ser diferente la tecnología que nos apropiemos. Fundamentalmente estamos viendo en los últimos años un gran crecimiento y una gran apuesta e inversión a esto que se ha denominado biocombustible de segunda generación, que en definitiva es la conversión de la celulosa, la destrucción de la celulosa hacia elementos más simples, para terminar finalmente, a través de estos procesos de pretratamiento, sacarificación, fermentación y purificación, en bioetanol y otros coproductos. ¿Por qué lo ligo siempre a estos otros coproductos? Porque ningún combustible, como bien les mencionaba mi antecesor, puede pagar estos costosísimos procesos de transformación, y requerimos de estos coproductos para hacer viable estos procesos de transformación. ¿Cómo se está viendo a nivel mundial el impacto y el crecimiento de los distintos biocombustibles? Ahí estamos viendo cómo para Estados Unidos el bioetanol a partir de maíz, país líder en la producción de bioetanol en este momento, nos acercamos a un plató, y por limitación inclusive de mandatoria de las reglamentaciones internas del país, no pueden sobrepasarse de diferentes niveles, y cómo entran a jugar estos biocombustibles llamados, entre comillas, avanzados o bioetanol celulósico. Y aquí estamos viendo cómo se puede dividir, de qué fuente pueden provenir este material biológico, tanto sea forestal como de biomasa residual forestal, de residuos agrícolas, o también, como han visto también en las anteriores charlas, biomasa específicamente cultivada con destino energético. Como les mencionaba anteriormente, los vectores que estamos persiguiendo son vectores sólidos, líquidos y gaseosos, pero no olvidándonos de los bioproductos colaterales que tienen que ser producidos con estos biocombustibles. Ahora, ¿son los biocombustibles la mejor alternativa para el uso de la biomasa? Bueno, gráficamente lo acaban de ver, ¿no? Los bajos precios relativos cuando estamos transformando un producto biomásico en otros productos, estamos hablando de relaciones hasta de 10 a 100 veces a 1, siempre los precios más bajos, y la peor alternativa es la producción de biocombustible. La complejidad de la transformación, los altos costos monetarios y energéticos,
ni hablar de, cuando estamos hablando de estos procesos de transformación complejos, la cantidad de unidades de energía que estamos empleando para obtener una sola unidad de energía. Por lo tanto, las rentabilidades son relativamente bajas si solo nos limitamos al vector energético. Están susceptibles a los cambios políticos y de cambios en la percepción pública. Esto lo hemos visto a nivel mundial, cómo va cambiando la percepción pública de los biocombustibles, y eso hace cambiar los incentivos y las políticas tanto de importación como de uso interno. Y la competencia del uso de estos residuos, tanto en forma actual como en el futuro mercado. ¿Cuál es la estrategia seguida por diversos países del mundo? Fundamentalmente, una importante apuesta a la investigación y desarrollo, en tanto recursos humanos como monetarios, una búsqueda de estos coproductos de alto valor agregado, una búsqueda de productos estratégicos y un permanente análisis de toda la cadena integral de transformación. A modo de ejemplo, tuve la oportunidad el año pasado de estar en una conferencia mundial donde Singapur se ha puesto como visión convertirse en referente regional y mundial de aprovechamiento y reciclado de todo tipo de productos, ¿no? Un evento más de 5.000 personas donde todas las empresas del mundo concentradas en tecnología para justamente el reciclado y la reconversión de residuos. Como decía el proverbio chino, un residuo es una materia prima mal aprovechada. En todo residuo hay una materia prima y está en nosotros saber cuánto hay, dónde está y cuánto y cómo lo puedo aprovechar. A nivel de Argentina hemos trabajado en el INTA en lo que es el uso y la implementación de un sistema desarrollado por la FAO, buscando el módulo de oferta, el módulo de demanda y el módulo de integración a nivel de cada uno de los departamentos a nivel nacional. Justamente la metodología, ¿qué es lo que busca? Busca identificar las materias primas susceptibles a ser utilizadas, estudiar las cadenas agrícolas generadoras de residuos, cuánto se genera, cómo se genera, y la localización de esta información en el espacio geográfico para justamente poder suplir estas dos características que yo les mencionaba al principio, la baja densidad energética y la alta dispersión geográfica. Algunos ejemplos de estos estudios, estamos viendo la cadena de algodón en Argentina, su localización, su volumen de producción, las ofertas de recursos biomásicos a partir de actividades foresto-agroindustriales en el país, tanto a nivel nacional como regional. Si vamos a caña de azúcar, también todo lo que son los procesos de transformación de la caña de azúcar y lo que es lo que denominamos en Argentina el RAC o residuo agropecuario de cosecha, que vamos a ver un ejemplo al finalizar la disertación, que en muchos casos, como se ve en la foto inferior derecha, se queman con alto nivel de contaminación ambiental. Ahí estamos viendo la valorización y la cuantificación de esa cantidad de residuos en una planta de carbono 4 de alta productividad por hectárea dentro de los recursos que hoy tenemos disponibles. Finalmente llegamos a estos mapas a niveles nacionales con un gran nivel de agregación y un nivel bajo de exactitud. Ahora, hoy nos estamos abocando a estudios y estamos planeando una nueva cartera de proyectos a nivel institucional. Esto llevarlo a nivel local, a nivel provincial. Ahí están viendo para el caso de Oasis en Cuyo cómo se superponen los distintos residuos de distintos cultivos y cómo mediante diferentes algoritmos y fórmulas podemos llegar a determinar cuencas de abastecimiento óptima de este tipo de residuo disponible en determinada región. Otro proyecto en el cual hemos estado trabajando es el proyecto Babetanol de la Unión Europea, donde evaluamos a nivel de todos los países del Mercosur cuáles son la cantidad de producción de biomasa de los distintos cultivos, cuáles son las características en cuanto a lípidos, celulosa, hemicelulosa, lignina de cada uno de ellos, estamos viendo rastrojos de maíz, cómo se modifica esa distribución de celulosa a lo largo del tiempo, no es la misma en todo el tiempo, y también cómo se superponen los diferentes tipos de residuos a lo largo del año para ver cuál es el conjunto de residuos que tenemos disponible y cuál es la mezcla de esos residuos para plantear un posible utilización. En el caso de este proyecto específico es para bioetanol a partir de la transformación de residuos lignocelulósicos.
También tenemos que analizar cuidadosamente el contenido lipídico, el contenido mineral de cada uno de los residuos. Ahí estamos viendo límites que se ponen de acuerdo a las tecnologías que se están utilizando para pino, para arroz, para eucaliptus, etcétera, y en el cual ahí finalmente terminamos con todo un listado de la primera sigla son los países, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y cómo en rojo empezamos a descartar determinados productos de acuerdo a la limitante que tiene la tecnología de transformación para este tipo de utilización. Como se mencionó en la primera charla del panel, Argentina es líder en cuanto a la utilización de siembra directa. Más del 90% de los cultivos extensivos están siendo producidos con un impacto muy importante en la huella de carbono y en la huella hídrica. Y entonces nos enfrentamos frente a un nuevo desafío, cómo retirar residuos de este sistema que ha evolucionado en la Argentina. ¿Cuáles son los desafíos que como agrónomos nos enfrentamos? Fundamentalmente mirar el balance de carbono en el suelo, el control de la erosión hídrica y eólica, qué pasa con el ciclo del agua cuando afecta a los agroecosistemas, qué pasa con el ciclo de nutrientes y su reposición en el ciclo de rotación, la interacción de esos factores edafoclimáticos y el uso de modelización de cada uno de ellos en las ecorregiones. A modo de ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, los mapas de reposición máxima y cercana de los principales macronutrientes, hablando de nitrógeno, fósforo y potasio en el país, donde tenemos un fuerte déficit de reposición de estos nutrientes con lo que extraemos en granos. ¿Qué pasa si además de granos comenzamos a plantear la extracción de residuos agropecuarios? También ejemplificando lo que es la tasa de penetración y de escurrimiento con un suelo desnudo en la curva roja, en la celeste un suelo cubierto o en verde un suelo cubierto con terrazas, bueno, cómo al extraer biomasa comenzamos a afectar el manejo de los escurrimientos superficiales y comenzamos a tener serios riesgos y problemas en cuanto a la capacidad de retención de los suelos productivos. Esto a nivel de Estados Unidos ha venido siendo trabajado en los últimos 6 años con diferentes modelos y diferentes bases de datos geoposicionadas a nivel de país. Y ahí están viendo cómo interactúan esos modelos y cómo ya comienzan a desarrollarse también a niveles de agregación nacional a nivel de partido. ¿Cuál sería la tasa sustentable máxima de extracción de residuos biomásicos de los principales cultivos de gran aporte de biomasa, como es el caso de maíz y trigo en el caso de Estados Unidos? También se comienza a buscar lo que se denominan cultivos de cobertura en cultivos tradicionales, como mejorar la cobertura del suelo y mejorar el balance final de producción de biomasa y de extracción de biomasa a partir de estos sistemas tan complejos. A nivel de Argentina, el grupo de Montico en la Universidad de Rosario han trabajado fundamentalmente en la provincia de Santa Fe, valorando extracciones de biomasa de rastrojos y lo que saldría la reposición de nutrientes. Varios trabajos tienen hecho este grupo muy interesantes en cuanto a los planteos de posible extracción de biomasa y consecuencias tanto económicas como ambientales de cada una de ellas. Para finalizar, quería mostrarle algunos de aprovechamientos de residuos de cosecha a gran escala que se están haciendo en la Argentina. Este es el caso de Ledesma en el NOA, donde ustedes están viendo las distintas maquinarias y emprendimientos e inversiones para retirar parte del residuo agropecuario de cosecha de caña de azúcar para su uso energético. ¿Cuál es el modo de almacenamiento de ese material para su uso a lo largo del año, cómo se adecúan los sistemas de alimentación, cómo cada uno de estos después estamos viendo a campo cómo funciona la recolección, picado y carga de ese rack, cómo el enfardado a campo. Para algunos números, para el caso de esta empresa, una inversión de más de 7 millones de dólares en lo que es sistema de limpieza, preparación, recolección, chipeado, etcétera,
con un volumen estimado, un volumen de uso de alrededor de 70.000 toneladas y una y un balance en el ejercicio anual de cerca de $670.000 por reemplazo de gas natural que emplea la empresa. Otro ejemplo les quería en el otro extremo, en el extremo forestal, de aprovechamiento de residuos de cosecha forestal para la producción de energía. Esto estamos viendo el Grupo Arauco en el noreste argentino, con una producción de un consumo total anual de cerca de 1 millón de toneladas y una producción de cerca de 80 megavatios de producción, en la cual los residuos forestales están participando alrededor de un 20%. Cuando hablamos de residuos de cosecha, en el caso forestal son residuos que quedan después de la tala rasa de aprovechamiento total de la biomasa. Esto, una práctica también usual, era la quema de esos residuos con problemas de contaminación ambiental y de pérdida de esa energía al medio ambiente. Y entonces lo primero que hay que hacer es la valoración. Ahí está la valorización de la disponibilidad anual esperada de cerca de 110.000 toneladas por año. El segundo planteo que se hace es analizar toda la cadena de extracción, adecuación y transporte de ese recurso biomásico para su destino final. Y rápidamente vamos a ir viendo cuál ha sido, en el caso de esta empresa, el análisis de los distintos sistemas de aprovechamiento y triturado a campo de ese residuo y las principales etapas que se debe cumplir en todo aprovechamiento, como es el acopio, la alimentación, el triturado y la carga. Bueno, barriendo cada uno de ellos, en el caso de acopio se analizan las potencias, las capacidades de trabajo, las productividades y los consumos energéticos. Lo mismo pasa con el tema de alimentación, qué máquinas son empleadas, qué consumo tienen, con el triturado, qué potencias están involucrados, qué consumos de combustible, qué factor de uso tiene esto. Y finalmente la configuración de esos equipos para dar la característica final que va a tener ese residuo para su destino final industrial. Hablando y entrando en lo que son residuos de origen animal y agroindustrial, fundamentalmente de alto contenido acuoso, fundamentalmente una de las tecnologías dentro de ese listado enorme de tecnologías es la fermentación anaeróbica, donde compuestos orgánicos son degradados en una etapa ácida y una etapa metanogénica, llegando a productos finales, una mezcla de gases que es el metano con dióxido de carbono denominado biogás, más otros productos que pueden ser utilizados también tanto en fertirrigación, fertilización orgánica como alimentación animal. Hay también en esta fase es muy importante analizar los distintos componentes, todo lo que es adecuación de la materia prima que estamos empleando, todo lo que es la tecnología propiamente dicha que estamos empleando, llámese los reactores anaeróbicos, y finalmente no olvidarnos del uso energético, térmico y eléctrico, como así también el uso final que le damos a los productos que han sufrido esta degradación microbiana en los fermentadores. Fundamentalmente estamos pasando de residuos agrícolas y residuos agroindustriales a un componente energético y a un componente biológico con alta capacidad de utilizar. En esto hemos trabajado también en la iniciativa global del de metano, evaluando las capacidades de producción a nivel de producciones animales en los distintos provincias del país. Esto ha sido complementado por estudios más recientes que ha encarado diferentes provincias como Salta, como la provincia de Buenos Aires, donde nos permiten caracterizar los sistemas productivos y evaluar la factibilidad de utilización de esos residuos a gran escala. Algunos ejemplos de implementación ya en el país, como es tecnologías de bajo niveles de inversión, son lagunas cubiertas, en este caso de un criadero de cerdos en provincia de Buenos Aires, lo que son
aprovechamientos agroindustriales, este es el caso de Citrusville, una citrícola muy importante en la provincia de Tucumán, con el aprovechamiento de todo el residuo de procesamiento del limón, lo que son plantas de alta eficiencia tipo USB en refinerías de maíz en provincia de Buenos Aires, de alto nivel de productividad y alta concentración de metano. Y lo último que se está desarrollando, esta es la planta que acaba de finalizarse en la provincia de San Luis, en el cual se plantea un aprovechamiento con alto nivel tecnológico de lo que son residuos animales procedentes de producción de cerdos, más silaje de maíz como elemento que aporta un gran componente de materia prima no digerida para aumentar en forma significativa el nivel de productividad y cerrar el ciclo desde el punto de vista energético y económico. Unas fotos de lo que es el emprendimiento a gran escala, es un emprendimiento de 3 megavatios y es el primer emprendimiento de alto nivel tecnológico a nivel agropecuario construido en la Argentina. Quisiera finalizar con unas palabras de Gandhi, ¿no?, que nos dice que en el mundo tenemos suficientes recursos para todo lo que necesitamos, pero no lo suficiente para todo lo que codiciamos, ¿no? Y en esto viene muy al caso cuando se habla de aprovechamiento tanto de residuos como de diferentes alternativas que estamos viendo hoy en día sumado a la demanda alimenticia. No tenemos que olvidarnos que un tercio de los alimentos se tiran en el mundo sin utilizarlo, el resultado de uno de los últimos estudios del FAO, o sea, la dilapidación que hacemos de los recursos energéticos y alimenticios en el mundo es muy importante. Usualmente los agrónomos tenemos tendencia a ir al productivismo y a que la única solución es aumentar el nivel de productividad, pero no tenemos que olvidar del uso racional que debemos hacer de los recursos. Lo mismo de no ir solamente a la proteína animal, volver también en parte a la proteína vegetal, que como bien nos mostraban hoy, significa bajar 4 a 7 veces la necesidad de cereales en el mundo y por eso poder alimentar con seguridad y con una forma mucho más sustentable a toda la población. Lo último, una invitación a visitar nuestra página de Bioenergía, donde pueden encontrar gran parte de esta información. Esto es parte de los libros que hemos editado el año pasado, enfocando a los diferentes aspectos de desarrollo de la bioenergía en nuestro país. Y también a los jóvenes, en cuanto a la mención de biomasa que tenemos dentro de la maestría de energías renovables de la UTN, que buscamos una formación integral en los aspectos tecnológicos, socioeconómicos y medioambientales ligados al aprovechamiento de diferentes tipos de biomasa factibles de ser empleados en la Argentina. Desde ya, muchas gracias.